Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. Hemos entrado ya en el año 2018 y por tanto saludamos al año nuevo con entusiasmo y al mismo tiempo pues le deseamos a todos los que nos ven y escuchan pues que tengan un año lleno de prosperidad, de trabajo, de salud, de alegría y sobre todo que la esperanza no falte. Hoy estamos en la parroquia de la Santa Cruz de Lora del Río y vamos a hablar de un tema que no es muy habitual en nuestro programa, pero no por ello deja de ser un tema de gran importancia y de gran interés, no solamente en religioso, sino social y espiritual. Y para ello, pues vamos a hablar con miembros, agentes de la pastoral de la salud, que es el tema que vamos a tratar, la pastoral de la salud. Es una tarea silenciosa, callada, que hace la iglesia local, lejos muchas veces del ruido mediático, pero evidentemente de un gran interés social, como ya decíamos antes. Les voy a presentar a las contertulias, en este caso son agentes de pastoral, de esta parroquia. Vamos a empezar por Isabel Jiménez, que es la coordinadora de este grupo de pastoral de la salud. Isabel, ¿cómo va a entrar el año nuevo? Pues muy bien, muy bien. Pidiéndole doy mucha salud y esperar lo que Dios quiera traernos. Bien, muy bien, gracias a Dios. Estupendo. Y también tenemos a María Luisa Barneto, que es una conocida farmacéutica de aquí de Lora y la conocerán mucho. Y María Luisa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Con qué pie hemos entrado en el año 2018? Un poco en el derecho, muy bien. Muy bien. Muy bien. Esperemos que el 18 nos traiga salud, sobre todo. Sobre todo salud. Sí. Y por último, la tercer miembro de pastoral de la salud es Pepita Cano Vadillo, que es una mujer que lleva mucho tiempo al servicio de la Iglesia de Lora y además es una persona a la que yo le tengo un especial afecto y cariño, porque además, como verán ustedes, tiene una gran riqueza interior y espiritual. Pepita. Es recíproco, el afecto es recíproco. Yo también te tengo mucho a ti. Pepita, ¿cómo has recibido el año nuevo que entra? Pues bien, y con ilusión de hacer las cosas lo mejor posible y de, como han dicho mis compañeras, de que tengamos salud para poderlo hacer. Bien, sí. Estupendo. Así que salud, trabajo, alegría y esperanza. Isabel, bien. Tú eres la coordinadora de la pastoral de la salud. A ver si entre todos ponemos en palabras en qué consiste vuestra tarea. Empieza tú como coordinadora, pero después vosotras podéis completar algunos aspectos. Y no os preocupéis si no se dice todo de momento, porque después yo iré haciendo preguntitas más concretas. Exacto. Pues yo, como miembro de la Iglesia, pues me enteré de esta actividad y muy contenta me incorporé. Y cada día estoy más contenta, porque es muy gratificante. Nosotros vamos a visitar a las personas mayores, a enfermos, sin mirar ideología de ninguna especie, que lo mismo vamos a ver creyentes que no creyentes. Solo vamos a estar allí con aquellas personas, acompañarlas a ellas y a sus familiares, que también es muy importante, los cuidadores también, a escucharlos y hacerle lo que podamos por ellos. Que tienen alguna necesidad de que vemos que están en un estado que no es saludable o falta de cuidado, pues nosotros lo comunicamos a los servicios sociales. Uh-huh. Y ya yo y después pues muchísimas más actividades que ya mis compañeras lo dirán. Uh-huh. También. María Luisa, ¿sois muchos miembros, mucha gente de la pastoral aquí en Lora?
Sí, 11. 11. ¿Y las hay, y todas son mujeres o también hay hombres? No, son mujeres. En principio mujeres. Son, ¿no?, mujeres. Y hacemos eso, lo que ha dicho Isabel, visitar a los enfermos, acompañarlos, a estar un ratito con ellos, que se alegran mucho de las visitas nuestras, y para nosotros es gratificante, vamos. Se sale después de ver a los enfermos que tú dices, madre mía, si yo soy una... que agraciada por todo lo que se ve. Pero vamos, que salimos contentas. Pepita, algo así. Si no, quería... nada, que yo abundar en lo que ellas han dicho y aclarar que la gente muchas veces nos confunde con voluntarios de una ONG y no es así. La Pastoral de la Salud es la Iglesia. Nosotros somos miembros de la Iglesia y la Iglesia se encarga, pues, de intenta, siguiendo el mandato de Jesús, pues, con los criterios del Evangelio, pues, en atender a los enfermos de las maneras que ya se han dicho y de otras más que ahora iremos exponiendo. También en los hospitales es la atención material y espiritual. La atención material que se hace físicamente con la presencia activa y la espiritual, pues, administrándole también los sacramentos cuando los piden, en fin, que es un acompañamiento en los dos sentidos, en el material y en el espiritual. Uh-huh. Todos los años se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Sí. Este año corresponde la 26 jornada, ¿verdad? Sí. En febrero se celebra el 11, por lo menos el 11 con motivo de la festividad de la Virgen de Lourdes, siempre. Ese. Sí. ¿En este año tenéis algo preparado, algo especial? Bueno, nosotros tenemos siempre nuestra misa. Otras veces hemos ido con el arciprestazgo, hemos tenido, todavía no nos lo han comunicado, eso no lo comunica el sacerdote, pero sí, siempre, siempre, nosotros siempre lo tenemos, y además, ya es que en nuestras oraciones ya los tenemos presente a todos. También el año pasado, a principio de año, también fuimos a la cárcel. También fuimos una visita a la cárcel. Vamos también a la residencia, al hospital, cuando hay que ir donde nos necesite. Este año estábamos barajando la posibilidad, vamos muy justos de tiempo, pero creo que algo podremos hacer, de que el día 9 de febrero se puso en el calendario de este curso, íbamos a tener, con motivo de ese día especial del enfermo, un encuentro de oración aquí en la parroquia. Pero también habíamos pensado, lo que pasa es que estamos un poco maduros y a ver si se puede hacer, hacer como una especie de mesa redonda a la que íbamos a invitar a las asociaciones de enfermos del pueblo, porque aquí en el pueblo hay varias, está la del cáncer, está la fibromialgia, ASAENES, que es la de salud mental, en fin, hay varias. Y entonces habíamos pensado que sería interesante, si ellos quieren, pues hacer una mesa redonda, con motivo de esa festividad, de esa celebración, y también con vistas a hacerlo público en los medios de comunicación para que sirva también de sensibilidad a la comunidad cristiana, porque no solamente nosotros estamos trabajando en el mundo de los enfermos, también estas personas, que suelen ser casi todas familiares de enfermos o enfermos, pues están haciendo una labor de fondo muy buena, una labor social, ¿no? Y yo creo que a la Iglesia le corresponde también el dar apoyo y el dar acogida a toda esa realidad, no solamente con lo que ya estamos haciendo de visitar, de acompañar, de facilitar el acompañamiento espiritual, sino también ese, en la dimensión social de la pastoral. Vosotras vais a las casas, a las instituciones, y entonces tenéis contacto, pues, con los enfermos, muchos de ellos serán, la mayoría, ancianos, que viven la soledad. También os preocupáis por los excluidos y marginados, ya había hablado antes tú, Isabel, de que había visitado la cárcel y demás. Cuando veis esta realidad humana, que unas son naturales, porque los ciclos de la vida son como son, pero otras son consecuencias de muchas injusticias que ocurren y demás, ¿no? Pero el hecho es
que existen, además de los enfermos, los excluidos, los marginados, etcétera. ¿Esta experiencia enriquece o deprime? Enriquece. María Luisa. Enriquece. Enriquece. Bastante. Yo también estoy de acuerdo con lo que ellas dicen, porque la verdad es que es impactante si te encuentras con una situación dura, ¿no? Porque hay enfermedades que son duras, la persona está muy deteriorada, incluso está a lo mejor al borde del fallecimiento, ¿no? Y eso es duro, es impactante, pero también es enriquecedor porque ahí es cuando tú te das de cara con la realidad humana, con la trascendencia del ser humano y también con esa necesidad que tiene la persona de explicarse, de sale lo más auténtico de la persona cuando está en esa situación. Y la conoces realmente y te aporta mucho humanamente. Entonces, como dice Isabel, es que es enriquecedor. Es fuerte, es impactante, pero es también enriquecedor. Mucho. Muchísimo. Y gratificante, ¿verdad? Mucho, muchísimo. Cuando tú sales además, de una casa, Isabel, de haber dedicado tu tiempo, y tu alegría y tu ser, en escuchar a una persona que vive en soledad, ¿tú qué sientes? Pues a la vez sentimos tristeza por ella, pero a la vez también sentimos alegría porque le hemos dado ese ratito de compañía, que es lo que necesitaba, y sobre todo escucharla. El escuchar es muy importante. Y cogerle la mano y darle un apretoncillo. El otro día en la residencia una señora ni veía ni oía, y entonces le dije yo, digo, no ve ni oyes, pero mira, esto sí lo va a... Y le di un abrazo y le di unos pocos de besos y ella me cogió la mano y me la apretó. Y la verdad que también te enseña muchísimo. Aprendes mucho y valoras mucho lo que tienes. Claro. Eso se valora un montón. Eso lo valora un montón. Y entonces lo económico, da igual. Porque Dios está ahí y nos ayuda. Yo siempre, porque he tenido de todo, la época, época de todo, y siempre he dicho, solo pajarillo y come, no voy a comer yo. O sea que es muy gratificante. Yo estoy muy contenta. Una de las cosas que hacemos. Porque salimos eso. Y además que cuando vamos y no vayáis todavía, y cuando vaya a venir otra vez, y venir más veces, en fin, ese ratito, pues pasa la criatura mejor, y nosotros igual. La experiencia vuestra con los enfermos os ha enseñado que se vive igual la enfermedad desde la fe que sin la fe. O dicho de otra forma, aminora la fe aminora el dolor y fortalece. Dicho. El rezar, el meditar, el orar, perdón. Protege y ayuda a resistir la enfermedad. Mucho. Totalmente. A ver, te da mucha esperanza, da mucha esperanza al enfermo. Está solo, triste por su enfermedad, y cuando se le nombra a Dios y él sabe que, pues se nota que tienen esperanza. La verdad es que hay más gente creyente de la que nos pensamos. A lo mejor no son gente que estén muy activos en la iglesia, pero la gente tiene su fe sencilla, pero la tiene. Y creen en Dios y creen en la Santísima Virgen. Y cuando están en esa situación, pues la mayoría de ellos saben que Dios los acompaña. Saben que su Madre Santísima también los acompaña. Es curioso porque algunas veces vamos a hacer visitas y sobre todo la gente mayor tiene un montón de estampas de la Virgen, debajo de Cristo, de la mesa. Tienen la típica mesa camilla y tienen todas las estampas colocadas allí debajo del cristal. Y es raro el sitio donde no tienen a la Virgen de Setefilla. Entre ella, Fray Leopoldo de Granada. Bueno, sí, y la Virgen de Setefilla. Virgen de Setefilla. En todas las casas. Pero también es importante para nosotros, no es importante, es que es nuestra obligación. Como iglesia también transmitirles el amor de Dios, el recordarles que Dios los quiere, que no están solos, que no es solo el ratito nuestro, que está muy bien, pero es la parte más o menos humana, ¿no? Es el recordarles que no están solos, que Dios los quiere, que precisamente en el sufrimiento es cuando más acompañados están,
Y dentro de su fe sencilla todas esas cosas las entienden y están de acuerdo, y sobre todo la gente más mayor, ¿eh? Porque bueno, también es verdad que la enfermedad afecta más el mundo de la ancianidad que la juventud. Hay algunos jóvenes que están enfermos, pero no son los menos. Entonces, pues eso entra dentro de nuestro cometido, ¿no? De nuestra misión como iglesia. Vosotros habéis hecho un vídeo que está colgado en la página de YouTube de la parroquia de Santa Cruz sobre la pastoral de la salud, en la que ponéis una serie de casos vivenciales, experienciales, de gente que vive en su fe desde una determinada enfermedad o desde un determinado accidente que ha sufrido en la vida, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que es de sumo interés que ese testimonio aparezca en nuestra conversación. Así que vamos a ver dos testimonios que aparecen en el vídeo de la parroquia de la Santa Cruz, la pastora de la salud, de dos personas de Lora. Una es María Rosa García y otra es Joaquín Suárez. Soy María Rosa García, soy ama de casa, tengo una familia y un hijo, y hace cuestión de 12 años me detectaron un cáncer de estómago. Es muy duro porque no querría herir la sensibilidad de nadie cuando digo esta palabra, porque es verdad que cuando a un enfermo le dicen la palabra cáncer, es como si tú rompieras la barrera del miedo. No puedes tener más miedo. El miedo se apodera de ti de una forma, y cuando estás tan asustada, sin saber por dónde vas a acudir, cuando todo el mundo te dice lucha, lucha, tú dices, ¿pero con qué lucho yo? ¿Qué armas tengo yo para luchar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Miras dentro de ti y tú dices, pues mira, tengo armas, tengo una familia que me quiere, tengo los médicos que van a intentar curarme y tengo lo más importante, tengo dentro de mí, igual que a mi enemigo, porque sí que es verdad que sientes cuando te dicen lucha que tu enemigo está dentro. ¿Cómo luchas con algo que tienes dentro de ti? Pues también tenía yo a mi mejor amigo. Yo tenía a Dios conmigo, que fue el que me dio una fuerza interior infinita. Cuando mi cuerpo no me respondía, no me respondían mis manos, no me respondían mis pies, cuando la debilidad era tan grande que incluso yo me tenían que alimentar por vena, era imposible, porque el problema al tenerlo en el estómago fue muy difícil. Perdí muchísimo peso y el deterioro físico fue tremendo. Pero mientras más me deteriorara físicamente, interiormente me sentía más fuerte, porque incluso cuando la morfina no era suficiente para paliar los dolores, porque eran dolores bastante grandes, no fue fácil, por supuesto que no fue fácil, pues cuando los dolores eran fuertes, yo me entregaba. Y yo decía, Dios mío, no me hubiera importado irme. ¿Por qué? Porque yo me iba reconfortada, porque yo me iba con una paz interior infinita. Y entonces en aquel momento para mí hubiera sido hasta fácil. Doy gracias a Dios por estar aquí, por compartir con mi familia y por estar contando y poder dar testimonio de lo que a mí me pasó, porque ayuda a ver a otras personas que se sale, y habrá quien piense, claro, es que es muy fácil, cuando sales indemne es muy fácil. Bueno, indemne entre comillas. Yo tengo la quinta parte del estómago, no tengo pírolo, pero tengo vida, tengo calidad de vida. Y sé también que habrá personas que me da pena cuando afrontan las enfermedades y las cosas sin fe, pero no porque sean personas malas, claro que no. Tener fe no te exime a ti de nada. Tener fe es algo que te ayuda. Me da pena porque digo, ¿y a quién se acogen? Porque hay momentos en que tu familia te quiere, te da calor humano, pero no, tú sientes que no te pueden ayudar desde dentro. Entonces, por eso me da pena cuando a lo mejor la persona en algún momento le falla la fe
Y yo pienso que es una manera de mirar a Dios. ¿Cómo miro yo el Dios que yo conozco? ¿Cómo es el Dios que yo conozco? El Dios que yo conozco no me manda cosas malas, claro que no. Está ahí para ayudarme cuando yo caigo. Está ahí para abrazarme cuando no puedo con mi cuerpo. Ese es mi Dios. Ese es el Dios en el que yo creo. Dios nunca, porque cuando nosotros que tenemos hijos vamos con nuestros niños por la calle, ¿podemos evitar que nuestros hijos se caigan? Claro que no. Pero ¿cómo reconforta a nuestros niños ese abrazo, ese quitarle la pupa? Pues eso para mí es Dios. Es el Dios que yo necesito. Yo recuerdo en el hospital que precisamente el párroco había sido párroco de esta parroquia, de la parroquia de Santa Cruz, era Juan Jesús. Juan Jesús dio la casualidad que yo, mientras que estuve aquí en Lora, no le traté. Pero cuando yo estaba en el hospital, yo inmediatamente pedía que viniera el capellán a visitarme. Y cuando él venía, que venía a hablarme, a darme sus palabras de aliento, lo deseaba más que hasta que llegara el médico. Sentía una paz cuando venía, una alegría que yo sabía que en aquellos momentos, sin prescindir de la medicina, por supuesto, que hay muchos avances cada día, era para mí muy importante. Era muy importante sentirme cerca de Dios. Yo tenía una vida, yo estoy en una silla de ruedas porque tuve un accidente con 19 años que me dejó parapléjico. Mi vida antes era el bar, la feria, llevaba una vida placentera, no me faltaba nunca dinero del bolsillo, en fin, que vivía muy a gusto. Mi vida a partir del accidente pues pegó un giro de 360 grados. La verdad que fue difícil superarlo. Pero a raíz del accidente, mi vida cambió total, puesto que yo desde que hice la primera comunión, pues no volví a ir más a misa. Después de llevarme el tiempo de adaptación, tuve 2 años y medio ingresado en la unidad de parapléjico, pues tuve que echarme a la calle o quedarme enterrado. Entonces le eché valor y me fui a la calle. Y una vez ya que empecé a salir, encontré a la que hoy es mi mujer y fui con ella una vez a misa. Y desde aquel momento mi vida pegó un giro bastante grande, puesto que encontré el camino hacia Dios, lo que antes no tenía. Algunos me dirán que estoy loco, que eso no se debe decir, o yo no sé, pero yo sí he dicho muchas veces que gracias al accidente encontré el camino hacia Dios. Mi vida, lo que hubiera sido sin Dios, no lo sé. Sé lo que es con Dios. Es una vida sana, placentera. Me uní con mi mujer, tengo mis hijos, mis nietos. Y gracias a él encontré algo por quien vivir, algo por qué luchar. Y la verdad que todo, bueno, todavía estoy en el camino, puesto si hubiera encontrado el camino de Dios no estaría aquí. Sigo la senda de ahí, voy por el camino, creo que por el camino recto, para que me falta todavía mucho por recorrer. Mi vida sin Dios creo que, no, que sería otra clase de vida. Es el que me ayuda, el que me da fuerza, el que lo necesito, el que me mantiene. El que me mantiene como estoy en el mismito es Dios, el que me da fuerza. Lucho todos los días, después he encontrado un grupo aquí en la iglesia de grandes amigos, en la catequesis de adultos he encontrado, cuando empecé hace ya 5 o 6 años, no recuerdo muy bien, he encontrado a personas, amigos de verdad, de las que te llevan en el corazón, en las que me han ayudado. No tengo unos estudios, me cuesta a lo mejor más trabajo que a otro enterarme de cosas, pero cada año que pasa la catequesis, cada año voy aprendiendo más y voy encontrando más el camino hacia ahí. Sin él, yo creo que mi vida hubiera sido otra, pero gracias a la fe que encontré en él,
es la que me da fuerza todos los días para luchar por mis hijos, por mis nietos. La alegría que yo creo que tengo, no procuro no enfadarme nunca, aunque como humano tengo mis defectos. Si fuera perfecto no estaría aquí. Tengo mis momentos malos, pero más que nada tengo los momentos que él me da, y los momentos que él me da es la fuerza que me da, a través de la oración, a través de intento hacer buenas cosas, no hacerle daño a nadie, a aportarme lo mejor que puedo, en fin, y todo eso se lo debo a él. Bueno, pues después de haber visto estos impactantes, pero al mismo tiempo interesantes testimonios de estas personas, seguimos con nuestra entrevista a las agentes de Pastoral de la Salud de la parroquia de Santa Cruz de Lora del Río. En la calle, normalmente en las conversaciones coloquiales, es frecuente decir cuando a alguien pues, le tiene una enfermedad más o menos grave, pues se suele decir muchas veces, bueno, ¿y qué vamos a hacerle? Ya saldremos de esta, Dios nos lo ha mandado y tenemos que aguantarlo o tenemos que soportarlo. ¿Vosotros qué respuestas tenéis ante esta afirmación que está en la calle, de que Dios manda las enfermedades o que nos ha tocado? Que no es cierto. Dios no le manda a ninguno de sus hijos nada malo, porque es padre. Lo que pasa es que no nos cabe en la cabeza de que somos finitos, de que nos tenemos que terminar porque la naturaleza nuestra es así, y de que si no es de una cosa de otra nos tenemos que morir. Y entonces, delicadamente hay que decirle a la gente que opina eso que no es cierto, que Dios no quiere que para ti nada malo, ni que te dé un cáncer, ni que tengas un accidente, ni que te... nada. Pero las cosas pasan porque la vida es así, porque, como te digo, somos finitos, tenemos una naturaleza caduca, y aunque tenemos una parte espiritual que creemos que va a trascender a otra vida mejor, lo que es la parte humana, pues se termina y ya está. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con que Dios nos manda las enfermedades, vamos. Claro, no. Se nace con ciertos genes que luego se produce la enfermedad, se exterioriza antes o después, pero sale, porque los genes están. Y eso no nacemos con ellos. O sea que. Pues sí. Isabel, ¿tú querías decir algo sobre el tema? Es que este? Ya se me ha ido. Pues sí, que yo nunca creo que Dios no quiera mandar nada malo. Lo que yo sí digo así a muchas personas, y tengo mucha confianza con ellas, pídele a Dios fuerzas que te la va a dar, porque eso lo he experimentado yo, no, eso es experiencia mía, de estar tan agobiada con la enfermedad de mi marido, tanto tiempo en el hospital, y yo me iba a la capilla y yo les decía, Dios mío, no sabía rezar un Padre Nuestro de lo que tenía en mi cabeza, pero les decía, dame fuerza. Si te lo vas a llevar, me da fuerza, pero si te lo vas a dejar, que me lo vas a dejar hecho un vegetal también. O sea que siempre la esperanza de que Dios nos ayuda, y que sí, y que no cae nada en saco roto, Pero la verdad es que una de las cosas más importantes para poder prestar un servicio en este área pastoral es tener una experiencia personal de enfermedad en tu propia vida. Te sensibiliza y te dices, bueno, pues es que te pones más en el lugar del otro, ¿no? Sobre todo de los familiares, sí, que son los que están desarrolla sufriendo. Desarrolla la empatía. Exactamente. Yo también tengo que decir que en la vida personal mía, yo tenía 13 años cuando entré por primera vez en un hospital a cuidar de mi madre, porque nosotros no éramos de aquí, no teníamos familia aquí, y yo era la mayor de los hijos que tenía. Y entonces, pues tenía 13 años. Fue una enfermedad larga, con muchas vicisitudes, y entonces pues todo eso a ti te crea una sensibilidad que de alguna manera te predispone a empatizar con el otro y a decir, madre mía, lo que están pasando estas personas, y es que te pones en su lugar. Y yo creo que en ese aspecto todas tenemos experiencia. Todas tenemos experiencia. Las tres tenemos experiencia en eso, y muchas de las compañeras. Y además entiendes más el dolor de las personas, entiendes mucho más.
Y pero también cuando una persona está muy mala, muy mala, te da una tienen como una sensación de paz, ¿eh? Y tú los ves que están dispuestos a morir. Y cuando una persona que tiene muy poco espíritu le manda, tiene una enfermedad grave, se sobrepone. Se sobrepone e incluso le animan a la familia. O sea, es que es una experiencia que, vamos, yo me siento muy contenta, porque es que aprendo todos los días. Aprendo y valoro las dos cosas. María Luisa, te voy a hacer una pregunta un poquito más técnica, por cuanto tú eres farmacéutica y formas parte del mundo de los sanitarios en general, ¿no? El tema de los límites del dolor y del sufrimiento humano. ¿El dolor es objetivo, es igual para todos o es subjetivo? Es decir, no es igual para todos. No es igual para todos. No, porque hay personas que resisten más el dolor que otras. Hay personas que sienten más el dolor que otras. Y claro, no es. Hay personas que se sobreponen y lo llevan con más resignación y sienten menos el dolor que otras. Hay otro elemento importante dentro del mundo de la enfermedad, que son los acompañantes. Hay muchos tipos de enfermedades, y sobre todo las crónicas, donde enfermedades tipo Alzheimer y otras parecidas obligan a que los acompañantes estén en permanente tensión. ¿Qué nos podéis contar del papel de los acompañantes y del sufrimiento de los acompañantes también? Pues es que es una experiencia dura, sobre todo en ese tipo de enfermedades que tú dices, un Alzheimer, un cáncer, cosas que son que se alargan en el tiempo, porque son así esas enfermedades. Entonces la tensión, no solamente la tensión del trabajo que te da el enfermo, sino la tensión de ver que está sufriendo y no puedes hacer nada por él, eso destroza a las personas, ¿eh? Y estoy por afirmar que casi tiene que tener más fe y más confianza en Dios el cuidador que el propio enfermo. Porque claro, te da de bruces con la impotencia humana, con la finitud, lo que decíamos antes, y dices, Dios mío, pues. Y tienes que poner los hombros para poder sostener en el tiempo esa enfermedad. Y vamos, vosotras sois expertas en eso porque las dos habéis padecido con vuestros difuntos esposos ese tipo de experiencia, ¿no? Pero aparte de eso lo vivimos con estas personas. Y muchas veces no quieren nada más que las escuchen. Vamos a ver al enfermo y casi echamos más rato con el familiar porque sale, está deseando de soltar todo aquello como cuando descorchas una botella de algo gaseoso. Desahogo. Eso es, porque fíjate, rápido. Porque lo que me ha pasado, porque no sé qué voy a hacer, porque. Y hay veces que hemos estado, ¿verdad, Isabel? Hasta una hora hablando de pie con una persona. Y más, acuérdate de Pilar. Claro. 17 años el padre hecho un vegetal en una cama. Y esa muchacha íbamos por ella porque él ni nos veía ni nada. Él no se daba cuenta, pero ella. Eso era. Y mira que vinimos a las 5 y son las 8 y no nos hemos ido. Y hemos estado escuchando a esa persona. A porque la escucha, como antes ha dicho Isabel, es una de las cosas fundamentales con el familiar del enfermo. No tienes que hacer nada, solo escuchar. Y decirle algo que le dé ánimo y que le alguna palabra de consuelo. Pero también no podemos decirle esto no es nada. Claro. Y de eso sería engañar. Claro. ¿Os acordáis? Sí. Finita. Sí. Con la madre. Sí. Ah, claro, sí, claro. También la pobre cuando íbamos, uy, lo que lo agradecía, por Dios, gracias. Sí. La escucha yo creo que es una de las cosas que tenemos que practicar más. Porque la escucha activa. La escucha activa, exactamente. El decir, bueno, pues es que lo que yo le diga a esta persona no le va a solucionar, pero voy a escucharla porque le va a servir de válvula de escape el soltar todas las preocupaciones, las angustias,
que tiene y de alguna manera eso le va a confortar, le va a, y le va a dar alas para poder seguir para adelante. También, seguramente vosotros tenéis contacto con personas del mundo sanitario, desde médicos, enfermeros, enfermeras. ¿Vosotros creéis que hoy, con tanta especialización en la medicina, que por una parte, desde el punto de vista científico, es maravilloso, porque cada vez los técnicos, los médicos, saben más cosas de las distintas partes de nuestro cuerpo? Pero la especialización a veces puede entrar en contradicción con esa visión unitaria, global, que ha tenido siempre el médico de familia, es el médico cercano, porque muchas veces los médicos con su cercanía curan. ¿Vosotros cómo veis actualmente en general, ¿no?, el comportamiento de los médicos y el personal sanitario? ¿Se está humanizando la medicina o no se está humanizando cada vez más la medicina? ¿Cuál es vuestra visión? También depende de casos y de especialidades. Porque yo no he tenido, pero me lo han contado, que los oncológicos, que son muy cariñosos las enfermeras con los enfermos. Y entonces eso ayuda muchísimo. Y lo que dice es que va al médico y no te puede atender porque tiene muchísima gente, ¿no? Pero el médico de cabecera, como siempre se ha dicho, pues sí, te curaba nada más que con verte. Pero eso necesitan todavía más, mucho más. Mucha más humanización, porque eso es que cura al enfermo. Es que un enfermo, con cogerle la mano y apretársela, ya ha sentido ese calor humano, que es lo que necesita muchas veces. Yo entiendo que lo científico no está tampoco reñido con lo humano, y depende también muchas veces, aparte de la especialidad, como dice Isabel, de la persona, de la calidad del médico, humana del médico. Hay gente que está muy profesionalizado, pero pierde esos rasgos de humanidad que son necesarios, y hay una gran mayoría que sí que le ponen humanidad a su tarea y le ponen... depende del talante de la persona, en definitiva, las cosas... Sí. Depende del talante de la persona que presta el servicio muchas veces. Es verdad que también está muy saturado socialmente, las especialidades, hay veces que están muy saturados de citas y no pueden dedicarles el tiempo que necesitan a cada enfermo, y también eso condiciona, pero el médico, que es una persona con esa delicadeza y ese tacto humano, pues administra el tiempo que tiene para atender al enfermo en ese sentido. Y bueno, por eso digo que no está reñido lo científico con... No debe de estar reñido. No debe de estar reñido con lo humano, con la relación humana. Luego hay médicos también que le quitan importancia a la enfermedad, y eso hace mucho también para el enfermo. Sé que le dice, mira, pero no te preocupes, que esto tiene solución rápida, que no te preocupes, que esto es muy fácil de hacer, y eso le hace muchísimo, muchísimo, vamos, que lo sé yo por experiencia ahora con mi hija, y a mi hija le ayuda muchísimo eso, que el médico le dijera, no te preocupes, que verás que esto es nada, que yo... Bueno, mi hija salió de la consulta pues dispuesta a todo lo que le quisiera hacer el cirujano. O sea, que ella iba animada, y eso hace mucho, muchísimo en el enfermo. Claro. Que el médico le quite importancia a lo que tiene. Sí. Y en ese sentido, todas las especialidades y todos son importantes, pero la figura del médico de familia es clave. Clave, sí. Porque al final es el que coordina un poquito todos los tratamientos que mandan los especialistas. Y suele ser, en los pueblos suele ser el amigo. El amigo, el médico más cercano. Exactamente. Amigo. Sí. Entonces, además, conoce tus circunstancias, tu manera de ser, todo eso. Eso es. Anímame, eso es fundamental.
Pues antes de que tenéis la entrevista, me gustaría que habláramos de un par de cositas. Una es la formación de los agentes de pastoral de salud. Me imagino que vosotros tendréis algún plan de formación, pues, que no será que cualquiera que venga diga yo voy, sino que habrá algunos supuestos formativos, ¿verdad? Sí. Sí, en el plano espiritual y en el material, digamos en el más técnico, hicimos unos cursos con los hermanos de San Juan de Dios, que como sabéis, pues tienen, ellos regentan varios hospitales, es una orden hospitalaria, y organizan unas jornadas muy interesantes anualmente, y algunas veces hemos ido a esas jornadas. Nos han dado materiales que después nos han servido para nosotros reflexionar. Y luego está la parte espiritual, que se encarga, como cristianos que somos, tenemos que tener, no perder de vista desde qué perspectiva tenemos que actuar, que es el Evangelio, ¿no? Y en ese sentido, pues el sacerdote que está encargado de la parroquia, pues es el que nos atiende en el plano espiritual y nos da también una formación quincenal. Sí. Y ya para ir terminando, Isabel, bueno, Isabel la demás después, pero Isabel, tú como coordinadora de la pastoral de la salud, tú, ¿qué le dirías, cómo invitarías aquí a los paisanos y paisanas, para que incrementen el número de agentes de pastoral de la salud? Pues que es muy necesario. Somos 11, pero que necesitamos todavía más. Mira ahí la cámara, vale. para que me vean. Vean que le estás hablando directamente. Sí, pues eso, que nosotros somos 11, pero necesitamos todavía más. Animo a las personas, que esto es muy gratificante, que ellos nos enseñan a nosotros y nos aportan mucho más que nosotros a ellos, y que está la puerta abierta para todo el mundo. Para los hombres también, ¿eh? Evidentemente. Que hombres no tenemos ninguno. La verdad es que el tema de la feminidad y masculinidad dentro de la Iglesia es ahí un reto que tenemos, porque no sé qué ocurre que en las distintas áreas pastorales, pero no aquí en nuestra parroquia, sino en general, apuntamos mucho más las mujeres que los hombres. Y bueno, es un fenómeno digno de estudiarse. Es digno. La verdad que eso merece un programa aparte, Federico. Porque. La verdad que sí. El tema de que seamos un 90% de mujeres en activo, no sé si es que se debe a que tenemos más sensibilidad o es que un poquito el varón se ha quedado a la zaga en la evolución espiritual, pero alguna explicación de esas tiene que tener, porque es que es general. Y con respecto a también los jóvenes, este área nuestra es un área que es fuerte, porque ya hemos dicho que el darse de bruces con la enfermedad y con lo que eso genera es fuerte, pero los jóvenes tienen muchos recursos que a lo mejor, humanos, que a lo mejor no tenemos nosotras, ya por la edad. Y yo les invitaría también a participar. Hace unos días, con motivo de la Navidad, hemos tenido un encuentro en la residencia, con los mayores de la residencia, y han participado el grupo de niños de confirmación de aquí de la parroquia. Y la verdad es que los muchachos han quedado un poco impactados, ¿no? Lo que hace falta es que esa emoción y ese impacto que ellos han percibido se traduzca en cosas concretas, claro, porque en concreto, por ejemplo, la residencia de ancianos, que casi todos están enfermos, pues es un área donde cuando quieras, a la hora que quieras y como quieras, puedes trabajar. Entonces hay mucho campo. Y también fuimos el día 18 a casa de los enfermos con el coro de la parroquia. Le entregamos los crismas que habían hecho los niños de catequesis y le cantamos villancicos. Y los chiquillos pues también iban muy contentos y muy bien. Se trata de implicar a la comunidad cristiana, ¿sabes? No solamente nosotros como grupo no somos un compartimento estanco dentro de la parroquia, sino que intentamos hacer animación, que participen los distintos grupos, el coro, los niños, los de la confirmación, y luego los terceros domingos de cada mes
Participamos de una forma más activa en la Eucaristía para hacer llegar al resto de la comunidad pues nuestra presencia, que estamos ahí, la tarea que tenemos. En fin, que la animación comunitaria también entra dentro de nuestra misión. Uh-huh. En Cuaresma también hacemos el Vía Crucis, y entonces cada estación se le reza a un enfermo en su casa, entra el sacerdote, y ellos eso se ponen muy contentos. Y después también el sexto domingo de Pascua, ¿es verdad? Sí. También vienen a misa, los que pueden, y le hacemos su merienda después de la misa, le dan su unción de enfermo, y ellos lo pasan bomba. De una cosa de lo que no hemos hablado y es muy, muy importante es el tema de los sacramentos. Los sacramentos. Que son los sacramentos de sanación, que los cristianos sabemos que son el sacramento de la unción, el sacramento de la penitencia y también la Eucaristía. Hay gente que no son gente practicante, pero cuando se lo ofreces, muchas veces hay que arriesgarse a ofrecer. Decir, oye, mira, está esto, el sacramento de la unción es un sacramento de sanación, que no es la extrema unción, como antiguamente se decía, que parecía que te lo daban cuando ya te ibas a morir, sino que es un sacramento de sanación que te ayuda a llevar con más fe tu enfermedad y que te ayuda a sobreponerte. Y está también el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía, muchos de ellos también lo piden. Ahí periódicamente el sacerdote se pasa por casa de los que quieren y se les lleva también la Eucaristía. En fin, que en ese aspecto la Iglesia está también pendiente, no solamente de la cosa material como hemos hablado antes, sino de la espiritual, de decir, bueno, es que yo lo más grande que tengo para dar es la fe en Jesucristo y es al mismo Jesucristo. Yo te voy a dar, si tú quieres, yo te doy al mismo Jesucristo, respetando siempre la libertad de la persona. Y es lo más grande que puede llevar, aparte de nuestro trabajo, nuestro cariño, nuestra dedicación, pues lo más grande que tiene la Iglesia es Cristo. Y eso tiene que ofrecerlo. Nos cuesta algunas veces, tenemos cierta timidez que tenemos que ir venciendo en ese sentido, porque socialmente se ha impuesto mucho el que hay que respetar la libertad. Y eso es verdad, hay que respetar la libertad de credo de las personas y lo que cada uno quiera. Pero el que tiene un tesoro debe ofrecerlo y decir, pues mire usted, yo le ofrezco esto, lo más grande que tengo es esto. Si usted lo quiere, libremente, pero yo tengo que ofrecérselo. Y tenemos que perder en ese sentido, es un reto que tenemos nosotras, de perder la timidez de ofrecer. De decir, bueno, no soy yo solo, Pepita Cano, Isabel, María Luisa, que venimos aquí en nombre de la parroquia a echar un rato, a estar acompañada, sino que además le ofrecemos esto. Y tenemos que, en ese aspecto, tenemos que trabajarnos a nosotros mismos también un poco. Es lo que... Pues... ya se nos acaba el tiempo, ¿no, María del Mar? Bueno, de todas maneras, han quedado ahí, como tú decías antes, temas que son para otro programa. Bueno, sí. Pues en su momento lo haremos, porque la verdad es que el papel de la mujer en la Iglesia es fundamental, y ya es hora de que se vaya poniendo encima de la mesa. Bueno, yo creo que el Papa Francisco está planteando ya las cosas... ritmo lento, porque ya sabemos que la Curia Vaticana va muy, muy despacito, pero vamos, yo creo que la postura del Papa Francisco está siendo muy valiente, porque está queriendo revalorizar un hecho que es evidente, que es un papel de protagonismo de la mujer en la Iglesia, y que ya va siendo hora. Pero bueno, de eso hablaremos un poco. De hecho, en los primeros tiempos de la Iglesia existían diaconisas, que es un ministerio de la Iglesia. Ya sabemos que un diácono es la misión que tiene, ¿no? Es el más, digamos, el primero de los escalones del ministerio, pero tiene un papel muy importante dentro de la Iglesia, un diácono. Bueno, pues, a ver si en otra ocasión seguimos hablando de este tema. Muchísimas gracias, María Luisa, Isabel y Pepita, por habernos abierto las puertas de vuestra alma, de vuestra generosidad. Y yo creo que tenemos que estar muy contentos y que tenemos que estar muy orgullosos de tener personas que, como ellas y otras que no están aquí, generosamente ofrecen su tiempo
y ofrecen todo su ser a cambio de nada. Hoy, en una sociedad tan mercantilizada, donde no se hace nada como no sea por un interés de tipo material, económico, pues la verdad es que les puede resultar escandaloso cada persona que trabaje en la gratuidad en la vida. Ese es el escándalo del Evangelio. Ese es la auténtica, el Evangelio revolucionario de cambio. Porque que haya personas que en este terreno de la pastoral de la salud, pero en otros terrenos como en Cáritas, el aspecto social y eso, pues dediquen su tiempo y sus ganas y sus ilusiones y por los demás, la verdad es que hoy no está de moda, pero es lo que puede salvar a la sociedad pues, de tantos conflictos y de tantos problemas como hay a todos los niveles. Nos quedamos con el testimonio, con lo bueno y con la alegría y con esa esperanza que ellas nos han manifestado. Y en alguna otra ocasión pues seguiremos hablando de otros temas relacionados con los que hemos hablado hoy. Y nada más. Así que hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes. Ecomueble es la tienda de toda la vida donde encontrará el mueble de calidad a buen precio y con el mejor servicio. Ecosur, posiblemente el establecimiento de muebles con los precios más baratos de Andalucía. Ecobebé, la tienda especializada en mobiliario y ropa infantil y de bebé. Las tres empresas del grupo Ecomueble al servicio de Lora del Río y su comarca, con la garantía de Ecomueble.